Me llamo Jordi Arnau y trabajo en una multinacional japonesa haciendo de director logístico enviando recambios a medio mundo. El motivo de haber elegido este máster en pensamiento y creatividad es porque todos sabemos que la finalidad de una empresa consiste en obtener beneficios. Y normalmente en las escuelas de negocios a veces lo que se pretende únicamente es enseñar cómo se logra este objetivo económico, que es básico e importante para la supervivencia de la empresa, pero no es el objetivo único. Se prescinde de lo realmente importante en una empresa, que es la convivencia y la creatividad interna. Pero creo que aquí en este máster de pensamiento y de creatividad se aprende algo más. Se aprende que el mundo de la empresa necesita de la confianza y que la confianza se logra haciendo las cosas bien, con ética. La ética es la base de la confianza y la ética es también un arte. El arte de hacer las cosas bien por el puro placer de hacerlas bien. Y en este máster en pensamiento y creatividad tenemos el privilegio de contar con verdaderos maestros, artistas en todas las artes, poetas, filósofos que saben transmitirnos ese arte de primera mano. Así podemos impregnar de sensibilidad y creatividad todas nuestras actuaciones. Leer la infinidad de textos sobre estrategia militar ya no sirve para una gestión actual en la empresa. La gestión simplemente eficaz es la que tiende a generar confianza. Por eso creo que nuestra formación continua, además de profundizar en el conocimiento técnico, no hemos de olvidar nuestra formación humanística y artística que nos hace más personas.